Para mí no ha cambiado nada. Yo a fines de junio voy a transmitir la presidencia pro tempore al presidente Maduro. ¿Qué puede hacer el Mercosur para la crisis en Venezuela que actualmente? Y ayudar todo lo que podamos sin herir la autodeterminación que tiene el pueblo venezolano para definir sus temas internos.